Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de camping, ¿vale? De ir de camping. Cuando yo era joven, solía ir de camping mucho, mucho, con mi padre, con mi familia. Era muy normal ir de camping. ¿Por qué? Porque eran vacaciones baratas. Y ya que no teníamos mucho dinero y teníamos ganas de ir de vacaciones, bueno, siempre íbamos de camping. El problema fue que en Inglaterra, como lo sabéis, no hace buen tiempo normalmente, ni en el verano. Entonces siempre tuvimos experiencias muy buenas y malas a la vez, porque siempre, siempre llovía. Pero bueno, quiero hablar de un momento en concreto. Cuando yo fui de camping, yo creo que fue la última vez que fui de camping. Sí. Y yo fui con mi ex. Yo fui de camping en esa época, teníamos un perro, ¿vale? Y el perro era muy joven, no era un cachorro, pero era joven, joven. Fuimos a un pueblo que se llama Spittle, ¿vale? Vaya nombre, Spittle. Y Spittle, según recuerdo, está cerca de Berwick, que Berwick está en Escocia, y Spittle está en Inglaterra, justo en la frontera. Bueno, teníamos una tienda de camping pequeña, de dos personas o tres personas, y era de dos partes. Tenía un dormitorio, pero una parte con cremallera, un dormitorio y luego la entrada, que era una parte pequeña. Pues, ¿qué pasó? Dormíamos en el dormitorio mientras el perro dormía en la parte, la entrada, dentro de la tienda, pero fuera del dormitorio. Por la mañana, mi ex, que Dios le bendiga, mi ex abrió la cremallera de la puerta del dormitorio y el perro, tan ilusionado de vernos, el perro entró directamente. Pero lo que pasó, yo estaba todavía dormido, boca arriba y con la boca abierta. ¿Y qué pasó? Entró el perro con mucha ilusión, tanta ilusión que se meó. Y no solo se meó, que causó un problema, se meó en mi boca, porque yo estaba así y me desperté por el pis de perro, por el sabor y la sensación de tener pis caliente en mi boca. Pues fue la peor experiencia hasta ese momento de mi vida. Y la única cosa peor que tener el pis de un perro en tu boca es tener el pis de un perro, el pis de la mañana de un perro. Porque ha pasado toda la noche dentro del perro, sale muy fuerte, súper caliente y fuerte. ¿Qué pasó? Pues volvimos a casa y desde entonces nunca he ido de camping. Y yo creo que esa experiencia me quitó la gracia de ir de camping. Ahora prefiero A, estar en un hotel, B, no estar con ningún perro. Porque los perros no se controlan muy bien, tanto como los seres humanos. Me he meado en el pasado
pero nunca en la boca de nadie. Entonces, esa fue mi experiencia de camping.